buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Fraudes alimenticios. Agentes del laboratorio del SENASA investigarán cómo establecer un método que permita evitar fraudes en la elaboración de productos derivados de la pesca. Limones en duda. Continúa la incertidumbre entre los productores argentinos por la suspensión de la habilitación para exportar a Estados Unidos determinada por el presidente norteamericano Donald Trump. Minutos nada más en esta mañana, también vamos a estar hablando sobre este tema. El deshidratado de frutas en el sur de la provincia de Mendoza tiene una importancia muy grande porque se produce el 90% de la ciruela deshidratada que el país exporta. Empezó como tema específico desde el 2004 en este INTA en Rama Caída, con la intención de poder investigar y mejorar los procesos en lo que es calidad y poder acceder a nuevos mercados. Comenzamos con las noticias de hoy viernes. Agentes del laboratorio del SENASA investigarán cómo establecer un método que permita evitar fraudes en la elaboración de productos derivados de la pesca. Impulsada por un equipo encabezado por agentes del SENASA, se realizará un proyecto de investigación para identificar adulteraciones en productos elaborados a base de pescado que impliquen riesgo para la salud del consumidor. Lo que va a permitir es detectar fraudes en productos alimenticios como conservas de pescado o distintos productos, medallones de merluza, para poder detectar problemas de adulteración en ese tipo de productos. Profesionales y técnicos del laboratorio del SENASA realizarán investigaciones en distintas especies utilizando una técnica denominada PCR para establecer una metodología que permita identificar adulteraciones en este tipo de productos que se comercializan al público. La temática va a ser desarrollar una metodología por la técnica de PCR para poder identificar las distintas especies, sobre todo las que son originarias de nuestro país. Este proyecto recibió el premio SENASA a la investigación, transferencia y comunicación en la temática de inocuidad y calidad agroalimentaria. Para nosotros es muy importante porque nos permite poder hacer cosas nuevas, generar nuevos controles para el laboratorio. Con este tipo de iniciativas, el SENASA avanza en sumar acciones que ayuden a incrementar las tareas de control en la producción de alimentos inocuos. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 8.263 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 27 pesos con 32 milésimas. Novillos de consumo de 22 a 31 pesos con 50 centavos el kilo. Pesados de 26 a 28,30. Regulares de 21 a 29. Overos negros de 20 a 26,50. Cruzas con un máximo de 24 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes: novillitos de 21 a 32 pesos con 40 centavos el kilo, vaquillonas de 20 a 31 con 40, terneros de 22 a 34 con 50, vacas buenas de 15 a 28 pesos el kilo, vacas conserva buena de 12 a 17, toros buenos de 12 a 25 pesos el kilo. Nuestros saludos de Facebook de esta mañana para Manuel y Esteban Abud de aquí de Trenquelauquen y también para Vanessa Flores de Santa Isabel La Pampa. Un beso grande para ellos. Nosotros seguimos con las noticias. La AFIP determinó beneficios impositivos para los distritos afectados por la emergencia agropecuaria en 6 provincias argentinas. A partir de la declaración de emergencia agropecuaria para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Río Negro y Salta, la AFIP determinó beneficios para productores de los distritos afectados. Entre estos beneficios se encuentran el diferimiento del vencimiento general de las obligaciones impuestas de pago de las declaraciones juradas y o anticipos del impuesto a las ganancias sobre los bienes personales, a la ganancia mínima presunta y fondo para educación y promoción cooperativa hasta el fin del ciclo productivo siguiente a aquel en que concluya el estado de emergencia o desastre agropecuario.
En tanto, los monotributistas alcanzados por la emergencia o desastre, cuando acumulen ingresos por ventas que correspondan a 2 ciclos productivos anuales o liquidaran stocks de producción por razones excepcionales, podrán solicitar la aplicación de métodos de promediación de ingresos a los fines de una categorización que se ajuste a la real dimensión de su explotación. Además, se suspenden el inicio de ejecuciones fiscales hasta el próximo ciclo productivo posterior a la finalización de la emergencia o desastre agropecuario, las ejecuciones iniciadas se paralizan por igual término y hay suspensión del término corrido de prescripción y caducidad de instancia. Vamos a ver ahora los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 15 pesos con 20 centavos y en 15 pesos con 60 centavos para la venta. El euro para la compra cerró en 17 pesos con 20 centavos y en 18 pesos para la venta. Las bolsas, tanto Merval, Bovespa, Nasdaq y Nikkei, tuvieron un cierre negativo de 0,47%, 0,24%, 0,06% y 0,47% respectivamente, en tanto que Dow Jones fue la única con un cierre positivo de 0,03%. El INTA Rama Caída en el sur de Mendoza trabaja en estrecha relación con productores e industriales de fruta deshidratada con el fin de estimular el bajo consumo de frutas y al mismo tiempo también dar una alternativa de valor agregado ante los excedentes de producción de algunas temporadas. El INTA propuso a los productores una fórmula para elaborar barritas de frutos deshidratados y frutos secos con gran valor alimenticio. El deshidratado de frutas en el sur de la provincia de Mendoza tiene una importancia muy grande porque se produce el 90% de la ciruela deshidratada que el país exporta. Empezó como tema específico desde el 2004 en este INTA en Rama Caída, con la intención de poder investigar y mejorar los procesos en lo que es calidad y poder acceder a nuevos mercados. Hay diferentes líneas, digamos, no solamente la parte de ciruela, que si bien es lo mayoritario en la región, y es donde más se trabaja por ahí en lo que es industrial, muy en contacto con el industrial y con el productor, tratando de optimizar el proceso. Nosotros actualmente tenemos lo que sería optimización de los hornos industriales, también pensando en mejorarlos a esos diseños y en innovarlos. En durazno, en cereza, en damasco, que son las que no queremos que se oxiden y que no queremos agregarles conservantes. Buscamos formas alternativas de secado, por ahí combinando tecnologías de barreras para usar la menor cantidad de conservantes y acceder a mercados que te exigen ser sin conservantes y con buenos colores. También la idea es un poco hacer innovaciones que sean fáciles de adoptar por el productor. Eso de que el productor le pueda otorgar un valor a su producto y ya lo venda semi-elaborado es también un poco lo que se busca desde el INTA con tecnologías más sencillas. Los excedentes de producción generalmente no cumplen con requisitos de calibre o cosas mínimas, lo que los convierte en una materia prima excelente para elaborar barritas exclusivamente con fruta deshidratada y frutos secos. Comenzamos a elaborar esta barrita para aumentar el consumo de fruta en la población, ya que el consumo es muy bajo. Esto lograría mejorar la calidad de vida de las personas. Las barritas que habitualmente se encuentran en el mercado tienen un 7% más o menos, hasta un 10% de fruta. Entonces esto brindaría una posibilidad de, con una barrita, algo muy fácil de transportar, de comer, que se puede comer en cualquier lugar, aportar gran cantidad de nutrientes. Al ser un alimento realizado con excedentes de producción, posibilitaría la reducción de los costos de los elaboradores y permitiría obtener un precio de mercado mucho más accesible para los consumidores. Esto lo haría que se ampliara el consumo y la comercialización de este tipo de productos. Pasamos ahora al mercado de frutas con calidad comercial. La banana cerró en 12 pesos con 72 centavos el kilo, limón 31,73, manzana Granny 30,50, manzana Red Deliciosa 36 pesos el kilo, naranja 8,53, pera 19,60, pomelo 21,95.
Otro de los temas de esta mañana, productores de limones de nuestro país aguardan con expectativa la resolución del gobierno estadounidense para poder exportar la fruta al país del norte tras la suspensión de la medida que eliminaba la restricción impuesta. Es una mala noticia la que nos han dado porque el trabajo técnico ya se había realizado de manera positiva y teníamos el ok de la administración americana para empezar a cosechar limones en el mes de marzo para empezar las exportaciones los primeros de abril. Esto significa que las obras menores que estamos haciendo en nuestras instalaciones nos genera inquietud, no sabemos si avanzar o detenernos porque no sabemos cómo va a terminar esta gestión. Por el momento son 60 días que vencen sobre el 17 de marzo y a partir de ahí esperamos tener buenas noticias de parte del gobierno americano. Nosotros actualmente tenemos nuestra producción destinada a más de 60 países, los cuales consumen nuestro limón en forma sistemática desde hace 40 años. Nuestra ilusión con Estados Unidos era abordar un mercado de buen nivel adquisitivo con altos estándares de calidad y de sanidad que nos van a brindar tener un certificado de alto nivel para poder abrir otros mercados que presentan un potencial muy grande como son los de países del sudeste asiático y Japón. Nosotros estamos muy ilusionados con el llamado reciente del presidente Macri al vicepresidente de Estados Unidos, Pence, y esperamos que en estos días haya gestiones oficiales para que se destrabe esta cuestión y podamos efectivamente acceder al mercado americano a partir del día 20 de marzo. ¿De cuánta plata estaríamos hablando en el caso de que se abriera esa? Nosotros hicimos un compromiso con el AFIS y el USDA de 20.000 toneladas de fruta fresca a exportar durante los primeros años del programa de exportación, incluye 2017 y 2018. Eso significa una facturación del orden de los 25 a los 40 millones de dólares, depende del año. En Europa nosotros exportamos en el orden de las 150.000 a 200.000 toneladas anuales, con lo cual este número que acabo de decir para Estados Unidos significa un porcentaje que está en el orden del 10%. Con lo cual, los 40.000 puestos de trabajo que nosotros brindamos en nuestra actividad no están en peligro en absoluto, los tenemos garantizados siempre y cuando tengamos la bendición de tener una cosecha normal o superior a lo normal. Por su parte, los productores de limón estadounidense de Arizona y California continúan ejerciendo una fuerte presión contra el USDA y la Casa Blanca para que la restricción al ingreso de limones argentinos se mantenga firme. La expectativa de exportación de limones de nuestro país a los Estados Unidos se encuentra limitada por una fuerte presión del lobby de los productores de California y Arizona que se oponen fuertemente a que el país del norte importe la fruta desde Argentina, aduciendo que atenta contra los intereses de la región. En el mes de octubre pasado, el gobierno de Mauricio Macri y el entonces presidente norteamericano Barack Obama dejaron prácticamente destrabado el conflicto que lleva más de 15 años, pero a pocos días de la asunción de Donald Trump, la medida quedó suspendida hasta marzo. En tanto, los productores del norte lograron una fuerte presión en el Departamento de Agricultura estadounidense y en la propia Casa Blanca, con llegada al vicepresidente Michael Pence. Desde la Mutual del Cítrico de California celebraron la medida de Trump, destacando a través de un comunicado que el actual presidente hizo campaña sobre una plataforma para proteger a las industrias estadounidenses de los paquetes comerciales que crean vulnerabilidades innecesarias para la producción doméstica, los negocios y los trabajos, y que el cambio que hizo en relación a los limones argentinos es una clara señal de que intenta mantener sus promesas de campaña. Por otra parte, desde el Ministerio de Agroindustria argentino, enfatizan que los limones, principalmente tucumanos, cumplen con todos los estándares sanitarios internacionales y que no hay razón para mantener la prohibición y que de sostenerse esa decisión sería estrictamente política. Para
Pasamos al mercado de hortalizas con calidad comercial. La acelga cerró en 10 pesos con 50 centavos el kilo. Batata 10 con 43, cebolla 9 pesos el kilo. Lechuga 10 con 67, papa 4 con 78, tomate perita 6 con 15, tomate redondo 5 con 46, zanahoria 5 con 86, zapallito 4 con 12 y zapallo anco cerró en 6 pesos con 40 centavos el kilo. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento, Jujuy 21 grados 5 décimas, Salta 23, Tucumán 25, Catamarca 28.2, Santiago del Estero 27.8. Nos vamos a la región NEA en Formosa 27 grados, Resistencia 28, Posadas 26.4, Corrientes 29. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 26 grados 1 décima, San Juan 24, San Luis 22.5, Mendoza 24. En la zona centro, estas son las temperaturas para las capitales: Córdoba 21 grados, Santa Fe 23. Paraná 22.2. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 23 grados 2 décimas, Santa Rosa 21.3. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país: Neuquén 16 grados, Viedma 28, Rawson 16. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia: Río Gallegos 9 grados 8 décimas, Ushuaia 7.6, Puerto Argentino 12.8. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. En Twitter. Búscanos en Facebook. Suscríbete a YouTube. www.noticias12.com.ar. Estamos en las redes. Bienvenidos a este encuentro federal para compartir las buenas historias de nuestra Argentina tierra adentro. Después de la apertura.
50 minutos pasaron ya de las 6 de la mañana. Nosotros seguimos acompañándolos aquí en Pampero TV con más información. Y en el marco de la Fiesta Nacional del Trigo número 61, realizada en la ciudad cordobesa de Leones, comenzó a sesionar la tercera mesa nacional del sector con 61 representantes de entidades, analizando la actualidad de la cadena triguera y los desafíos a futuro. El camino que está llevando el gobierno es el correcto, que se está trabajando bien en cuanto al planteo de decir, señores, produzcamos más materia prima, pero al mismo tiempo agreguemos valor, transformemos y sobre todo transformémosla en la región, dinamicemos el interior productivo y bueno, ese planteo lo veo constantemente. Que el trigo es una cadena con mucha historia y que tiene sus instituciones, tiene sus cadenas, pero que podemos juntarnos todos con los gobiernos provinciales y mantener esto en muchos años va a hacer que podamos avanzar de algunos temas muy macro que antes eran muy prioritarios y muy coyunturales, que nos llevaron a tener la peor campaña de la historia hace dos campañas de trigo en calidad y en cantidad, ahora que ya la cadena empieza a avanzar. Para seguir en este camino de incrementar la producción, cuidando el medio ambiente y la salud humana y posicionarnos con un nivel de liderazgo a nivel mundial por usar prácticas que nos conducen a eso, necesitamos este tipo de políticas adecuadas que faciliten la implementación de estas buenas prácticas. El año pasado, en la 60ª Fiesta Nacional del Trigo, nos tocó organizar las 43 Jornadas Nacionales Trigueras y estábamos esperanzados que los cambios que había iniciado este gobierno nacional iban a mejorar la intención de siembra, cosa de aumentar la superficie y la cantidad de trigo que se en la campaña. Y bueno, pasado un año realmente estamos muy contentos porque se produjo ese cambio, más producción, más hectáreas, mayor rotación. Y bueno, el ánimo en general del productor fue cambiando. Y eso ayuda un montón para los pueblos del interior que vivimos de la producción agropecuaria. Yo creo que el trigo se va a volver a imponer como un cultivo de importancia, que nunca dejó de serlo, pero por cuestiones de políticas públicas no se podía realizar. Hoy vemos que esto ha cambiado y el productor quiere y necesita sembrar trigo, entonces en el marco de la fiesta, de las jornadas, con el resultado de la Mesa Nacional de Trigo, yo creo que impulsamos el cultivo para que vuelva a tomar o a mejorar el predominio que tenía en nuestro país. Vamos a ver las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja: 4.180 pesos la tonelada, maíz 2.500, trigo 2.600, sorgo 2.000 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 4.250 pesos la tonelada, maíz en el mismo puerto 2.440, trigo en Rosario 2.598 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.540, en Quequén 2.559. Girasol en Rosario 4.578 pesos la tonelada, en Quequén 4.480. Sorgo en Rosario 2.000 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los valores de la soja cerraron ayer con tono negativo en el mercado de Chicago, recibiendo presión por el avance de la cosecha en Brasil. Asimismo, el reporte semanal de ventas en Estados Unidos resultó ser alcista, evitando mayores bajas, con 809.000 toneladas y 207.000 toneladas de la campaña siguiente. En el mercado a término de Buenos Aires, las cotizaciones acompañaron la caída de la referencia externa. La posición contractual, con entrega en mayo de 2017, finalizó la rueda en $266.80 la tonelada, con una merma de $3.20. En el caso del maíz, los precios también tuvieron cierre bajista en el mercado internacional, con pérdidas del 1,5%. El buen ritmo de la cosecha en Brasil presionó el mercado. En Buenos Aires, el contrato de abril de 2017 ajustó en $156.50 la tonelada, con una mejora de $1 respecto de la rueda previa. Por último, el trigo registró una caída del 2% en Chicago. La importante oferta global y la toma de ganancias deprimieron los valores de la operatoria. En el mercado porteño, el contrato de marzo de 2017 concluyó en $172 la tonelada, con una suba de $3.
Otro de los temas en esta mañana de Pampero TV tiene que ver con los apicultores, porque el Ministerio de Agroindustria bonaerense convoca a las asociaciones de productores apícolas a presentar proyectos para adecuar salas de extracción y fraccionamiento de miel con el objetivo de generar mejoras en la productividad de la cadena y en la calidad de vida del productor. La iniciativa surge a partir del convenio firmado en diciembre pasado entre el Ministerio de Agroindustria de la provincia y la Sociedad Argentina de Apicultores. A través de este convenio, el gobierno bonaerense otorga más de 4,5 millones en fondos rotatorios con la intención de promover procesos sinérgicos y sostenibles de desarrollo que contribuyan a la actividad productiva y fomenten la inclusión de productores. En este sentido, el ministro Leonardo Sarquís destacó que la provincia de Buenos Aires representa el 50% de la miel del país y el compromiso de la gobernadora María Eugenia Vidal es mejorar la situación del sector otorgando herramientas que nos ayuden a lograrlo. Según se informó, las iniciativas a financiar deben contar con una resolución favorable por parte del Ministerio. Asimismo, el fondo rotativo otorgará un monto por proyecto de hasta 300.000 pesos y se firmará un documento de pago en el cual se establece la cantidad del valor en kilos de miel a devolver en 3 campañas. En tanto, el gasto administrativo será del 5% y se otorgará un plazo de gracia de 12 meses. La documentación debe ser presentada en la unidad de coordinación apícola perteneciente al Ministerio de Agroindustria de la provincia. Más saludos en nuestro Facebook de Pampero TV para Ángel Toledo de Avellaneda, Santa Fe, y también para Franco Silva de Máximo Paz, partido de Cañuelas. Un beso grande para ellos dos que nos acompañan en esta mañana de Pampero. Nosotros seguimos con las noticias. El Ministerio de Agroindustria recuerda la importancia de presentar ante el Instituto Nacional de Semillas las declaraciones juradas de soja y trigo antes del plazo prorrogado al 30 de marzo. El Ministerio de Agroindustria de la Nación recuerda que antes del 30 de marzo deben presentarse ante el Instituto Nacional de Semillas las declaraciones juradas de soja y trigo con el fin de garantizar la legalidad y el respeto a los derechos de los actores que contribuyen a la transparencia y el crecimiento sustentable de la cadena agroindustrial. En ese sentido, desde la cartera que dirige Ricardo Burjaile destacaron que la reserva de granos de los agricultores para uso propio como semilla es una actividad que la referida ley de semillas permite y debe convivir en el resguardo de los derechos de los agricultores y la industria semillera. Y es allí donde el INASE interviene a través del registro de usuarios de semillas, arbitrando y promoviendo los avances tecnológicos en el área. Para cumplir con este objetivo, desde el organismo oficial, detallaron que es necesario y obligatorio informar a través de los mecanismos oficiales sobre el origen y la cantidad de semilla reservada, sus variedades y el lugar donde la misma se encuentra almacenada. El reporte subraya que cumplir con las obligaciones del registro permite ejercer regularmente su derecho a la siembra de semilla de propia producción, contando con el debido resguardo legal, identificar y combatir el comercio ilegal de semillas. Asimismo, garantiza el crecimiento sustentable de la cadena agroindustrial. El plazo de la declaratoria se prorrogó por 2 meses hasta el 30 de marzo, con el propósito de brindar mayor tiempo a los productores para la carga de los datos y el correcto acceso al sistema informático utilizado, teniendo presente las consecuencias de los temporales y anegamientos que han sufrido las principales zonas productivas del país. Llegamos al final de este Pampero TV. Mañana, 6:30 de la mañana, mañana sábado, nos volvemos a encontrar aquí en la pantalla de la TV Pública Nacional. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.